Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les saluda Depredador Sniper. En esta ocasión les voy a hablar del despliegue por parte de los Estados Unidos de 6 aviones F-16C Block 50 en Colombia. Estos aviones llegaron al Comando Aéreo de Combate número 5 con sede en Río Negro, Antioquia, para participar en entrenamientos conjuntos de combate aéreo con los CAFIR de la Fuerza Aérea Colombiana. Estos son una serie de ejercicios operacionales combinados, denominados Relámpago 6. Estos ejercicios se llevarán a cabo desde el día 10 al día 17 de julio. Ahora, estos son una serie de ejercicios militares combinados donde personal de la Fuerza Aérea Colombiana junto con personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hacen una serie de ejercicios donde se simulan combates aéreos. La idea es justamente tener a los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana perfectamente preparados y pues con los conocimientos en combate aéreo para pues tener las capacidades de enfrentar cualquier tipo de amenaza externa cuando sea necesario. Ahora, este no es el objetivo de este vídeo. Básicamente, esta información ya hace algunos días se está manejando. Muchos canales especializados en temas militares ya lo han presentado. Inclusive en El Espectador presentaron esta noticia. La motivación que me llevó a hacer este contenido es una información que me ha llegado en las últimas horas. La preocupación creciente dentro del ejército venezolano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al respecto. Órdenes directas de los más altos mandos militares de este ejército se han dado y se han dado órdenes explícitas de estar totalmente preparados. Están en estado de alerta ante lo que ellos llaman la amenaza latente por parte de los Estados Unidos. Según ellos, el despliegue de estos aviones, de esos F-16 C Block 50 en Colombia, hacen parte de un plan por parte de los Estados Unidos para agredir a Venezuela en cualquier momento. Básicamente hay un gran nivel, un gran sentimiento de pesimismo. Digo que es pesimismo, pues, como ya sabemos, estos ejercicios militares se han realizado los últimos 6 años. No es algo nuevo, no es un tema que sea de hoy ni de ayer. Pero pues para los miembros del gobierno venezolano y del ejército de Venezuela, estos ejercicios militares significan o representan toda una amenaza. Es más, ellos lo califican como una provocación. No se les haga raro que en los próximos días o horas hagan un pronunciamiento al respecto, acusando a Colombia de provocar justamente o de llevar el tema a una escalada de las tensiones entre los dos países. Todo esto, como ya lo digo, es un tema de pesimismo por parte del gobierno venezolano, por parte del ejército, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pues, y de Nicolás Maduro. Ahora, desde el punto de vista táctico, la reacción por parte de Venezuela no está mal vista. Inclusive, cualquiera que tenga algún tipo de inconveniente o problemas con los Estados Unidos debe estar lo más prevenido posible. Pero pues tampoco no exagerar. Exagerar, pues, como ya he mencionado, son unos ejercicios militares que tienen netamente un propósito, es entrenar a los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana, algo que viene de años. Pero según ellos todo tiene una explicación. Viene inclusive, ellos creen y aseguran que todos estos ejercicios militares hacen parte de un plan maestro, un plan que se ha venido estructurando desde hace ya varios años, pues para agredir básicamente a militarmente a este país, cosa que no es así, aclaro muy bien. Conocí esta información de primera mano, de manera extraoficial. Es más, las personas que me han dado esta información, gente que es muy cercana a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, inclusive iba a traer parte de la entrevista, pero pues ellos no desean ser publicados. Tal vez más adelante traiga un pequeño aparte de la entrevista a uno de estos personajes, que pues con todo el gusto y pues les agradezco que me hayan compartido esta información, algo que se está manejando de manera muy discreta dentro del mismo ejército venezolano. La gran preocupación, la preocupación creciente por parte de este ejército debido a los ejercicios militares, debido a la presencia de personal militar estadounidense en Colombia. Alegan que pues acá en Colombia, aparte de las bases militares, hay personal, hay técnicos, hay toda clase de personal militar acá dando adiestramiento a Colombia y preparando lo que ellos han catalogado como una invasión, una agresión militar, algo que pues en cualquier momento se puede materializar.
Por eso se ha interpretado de esta forma la llegada de estos aviones a Colombia, algo que me parece, como ya lo mencioné, un tanto exagerado. Es el fruto del pesimismo del gobierno de este país. Ahora, ¿qué tan cierto puede ser? La verdad es que he hecho alguna serie de investigaciones al respecto y pues teniendo en cuenta que las últimas invasiones o participaciones militares de los Estados Unidos en países extranjeros no son muy bien vistos en este país, la opinión pública no respalda este tipo de acciones, ni el mismo Congreso de los Estados Unidos tampoco apoyaría una invasión a un país extranjero, todo debido pues a los resultados negativos que todos ya conocemos de invasiones como la invasión a Irak, la invasión a Afganistán, entre otros tantos conflictos en los que ha participado los Estados Unidos y pues que no han dado el fruto que muchos esperaban. Entonces esto es básicamente un despropósito, una pérdida de dinero, además que los conflictos en el extranjero significan para los Estados Unidos un exceso en cuanto a gasto militar. Y pues ya nadie quiere apoyar este tipo de aventuras militares como las que apoyaban en finales de los años 90 y principios del 2000. Ya conociendo eso, queda muy bien claro que pues el pesimismo, ese discurso por parte del gobierno venezolano es un tanto exagerado, no es para que se preocupen tanto. Los Estados Unidos, si quisiesen invadir este país, ya lo hubiesen hecho hace mucho tiempo. Como todos sabemos, no hay el respaldo, tampoco ha habido la intención. Y pues Colombia no tiene ningún tipo de intención, tampoco cuenta con el equipamiento para poder realizar una operación de este tipo, de este nivel. Sin más, ¿qué piensan al respecto? ¿Qué piensan de esta postura por parte del gobierno venezolano al respecto de los ejercicios militares en Colombia? Ejercicios combinados entre la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Colombia. Son solamente 6 aviones F-16, no son más. Entonces, no veo por qué la preocupación. Igual, pues técnicamente hablando y pues desde un punto de vista netamente práctico, según ellos están preparados para enfrentar cualquier tipo de amenaza en cualquier momento, entonces no hay ningún tipo de riesgo, entre comillas. O sea, para mí esto es un poco más el fruto de la desesperación, temores, pesimismo, algo que se ha vuelto muy común en Venezuela, todo lo interpretan como una agresión, pero pues en este caso no es una agresión, esto ya lleva 6 años en desarrollo, son 6 años seguidos que se han hecho esta serie de ejercicios militares y no ha pasado nada. Si les gustó, dale me gusta, suscríbanse a mi canal, hasta la próxima.